Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues bienvenidos aquí a un nuevo video. Mi nombre es Alejandra M.U. Les doy la cordial bienvenida a este nuevo video, ya que para mí siempre es un gusto, un placer tenerlos aquí conmigo en estas informaciones que yo sé que se les son de, pues, de mucha utilidad, ¿no? Obviamente siempre trato de tener información que les sea de beneficio, que les ayude en sus trámites, en sus proyectos de apoyos sociales, etc. Y bueno, pues hoy tenemos lo que es mi... Mi pensión digital. Eh, ahora el gobierno ya lanzó, amigos, una plataforma en donde tú puedes iniciar tu trámite para eh, lo que es, pues ya pensionarte. Si eres una persona que cotizó al IMSS y que obviamente ya tienes más de 60 años, eh, pues te recomiendo que visites esta página que el IMSS está proporcionando. Obviamente te va a dejar la, en la descripción del video esta link. De esta página, para que tú puedas, pues, verificar y acceder a todas estas informaciones y datos que está eh, pues generando por parte del IMSS en esta plataforma de mi pensión digital. Y pues, obvi obviamente, esta es una proyección de pensión por censantía de edad avanzada o vejez. En este caso, bueno, pues eh, ya puedes hacer. Aquí tu inicio de trámite para tu retiro con mi pensión digital. Obviamente lo puedes hacer a través de esta página que vemos aquí en pantalla que es www.imps. Punto go.mx punto diagonal pensiones es de suma importancia esta información ya que eh, le puede ser de mucho beneficio a, a la mayoría de la población que obviamente pues ya se encuentra por pensionarse entonces bueno pues lo primero que tienes que hacer es ingresar a la página que ves aquí en pantalla www.imps.go.mx diagonal pensiones ya estando aquí va a lanzar esta información la cual vamos a leer súper rápido y dice con mi pensión digital puedes obtener más rápido y fácil tu pensión por sensatía en edad avanzada o vejez si tienes 60 años o más puedes iniciar tu etapa de retiro desde internet o sea que obviamente eh, lo que tratan de hacer aquí pues es agilizar este tipo de trámites amigos utilizando este tipo de plataformas eh, en internet una tecnología de información y comunicación que permite captar los datos del derecho habiente para iniciar su trámite de... Eh, de lo que es su pensión, ¿vale? Entonces, antes de iniciar, dice, te sugerimos utilizar estos servicios digitales que el IMSS va a poner a tu disposición. En primer lugar, lo que debes de hacer es comparar tus datos, asegurarte que los datos personales entre el IMSS y tu Afore sean igual, porque a veces pues tenemos un Afore, eh, por ejemplo, de Banco Azteca, Banco Opel, eh, Inbursa, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, existen muchas afores. Entonces, sí debemos de hacer una corroboración de que tus datos sean los mismos que tiene el IMSS, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de problema posterior a este trámite. Entonces, pues sí, verificar que tu nombre sea correcto, tus apellidos, tu curp, tu NSS, eh, tu dirección, tus contactos, etcétera. Posteriormente, en el punto número 2, nos dice, vas a consultar tus semanas cotizadas. Hay que verificar las semanas cotizadas que tienes registradas en el IMSS. Obviamente, si eres una persona que ha trabajado toda su vida eh, en una empresa en donde se cotizaba a, a esta parte del IMSS, pues obviamente vas a tener varias, muchas, muchas semanas registradas ante el IMSS. Eh, y también, pues si eres una persona que obviamente... Eh, nada más ha cotizado durante cierto tiempo pues también esto es válido para el IMSS posteriormente te voy a decir para aquellas personas que obviamente trabajaron un tiempo en el IMSS y posteriormente pues ya no pudieron trabajar posteriormente eh, lo que vamos a ver aquí en el punto número 3 que nos dice esta página es Consulta tus beneficiarios. Revise que la información de tus beneficiarios es correcta. Si diste de baja ante el IMSS, podrás corregir su información hasta finalizar tu proceso de pensión. Entonces, bueno, pues, ¿cómo puedes iniciar el proceso para obtener una pensión? Podrás iniciarlo desde Internet con mi pensión digital. Obviamente, solo necesitas tu CURP, que es tu clave única de registro de población. Eh, también tenemos número de seguridad social en el, el NSS, tu, un correo electrónico que tengas activo, vigente y que puedas ingresar a él, ¿vale? No lo vayas ahí po este, eh, a, a inventar o que sea el del hijo, o, bueno, un correo en donde te pueda llegar la información. También una clave bancaria estarandizada o tu cuenta clave interbancaria. Esto lo puedes solicitar en el banco. Si tienes una cuenta eh, del banco, ellos te pueden dar tu clave interbancaria para que te hagan tus transacciones, ¿vale? En este caso, para poder retirar obviamente tu pensión. Entonces, bueno, aquí la misma página te va a ayudar a acceder a diversas eh, modalidades o diversos... Eh, prototipos, por ejemplo, de la Curp. Si no te sabes tu Curve, aquí la puedes consultar. Si no te sabes tu NSS, también lo puedes consultar. Y también puedes consultar los bancos disponibles. Y pues puedes iniciar tu proyección de pensión en este. En este, pues dándole un clic a este botón. Y eh, pues empiezas a hacer tu proyección, ¿vale? Entonces, eh, este dato se a requerido en caso de que seas candidato a una pensión. Esto es bien importante. Ahora, si utilizaste el servicio y no pudiste concluir el proceso, consulta por qué no pudiste obtener mi proyecto de, proye de proyección de pensión. Aquí en este le das un clic y eh, te va a decir las características que debe tener un beneficiario para que pues inicie su proyección de pensión entonces y dices y bueno y después de todo esto qué sigo o cómo o cómo se come esto bueno pues una vez que concluya su proyección de pensión deberás presentarte en ventanilla con la documentación que se te solicite en el lugar donde también se te solicite entonces bueno pues aquí obviamente dando un clic te va a lanzar a esta otra página en donde pues ya vas a poder ingresar tus datos, como te lo dijo la misma plataforma, vas a poder ingresar desde tu CURP, tu NSS, tu correo electrónico, vas a confirmar tu correo electrónico, ya que a través de ese correo electrónico tú vas a poder acceder a esta plataforma y a todos los informes que te envíen, es muy muy importante y el captcha que pues es capturar nada más únicamente las letras que ves aquí en la imagen, por ejemplo, en este caso nos mandó D, U, L, X y M. Son campos obligatorios y obviamente le das en aceptar. Eh, en caso de que te acepten los datos, pues obviamente vas a continuar con este proceso de este registro de mi pensión digital. Obviamente esto es para personas que... Eh, son beneficiarias, son trabajadores, trabajadoras de más de 60 años. Y también eh, tienen que ver bajo qué reglamento o bajo qué ley del IMSS se van a pensionar. Entonces, bueno, pues con MIMS Digital todo es más fácil, amigos. Primero hacen su preregistro aquí y posteriormente se presentan en ventanilla para que concluyan su eh, trámite correspondiente a esta pensión y pueda hacer todo mucho más fácil y sencillo para ustedes. En caso de que obviamente sean personas que les cueste un poquito de trabajo eh, manejar estas cosas de la tecnología, la computación y todo este tipo de base de datos, bueno, pues les recomiendo que le pidan a un familiar que los apoye que los oriente y sobre todo que pues eh, les les ayude a concluir este registro y bueno pues amigos esta, esta información es de suma importancia Obviamente trato de facilitarles la forma para aquellas personas que ya se van a pensionar. De verdad les agradezco muchísimo que estén con nosotros. Y como tip adicional para aquellas personas eh, que ya tengan 68 años o más, también les recomiendo que se registren en su centro integrador más cercano a la pensión para eh, adultos mayores por parte del gobierno federal, la cual les estará dando, otorgando 2.550 pesos bimestrales adicionales a la pensión que ustedes tengan, ya sea del IMSS, del ISTE, del ISEMIM. Entonces, bueno, pues son tips bastante importantes amigos, saque jugo a todo lo que puedan hacer.